Heredia, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, agradecido de la invitación, de la posibilidad de abrir el espacio de la salud mental en conjunto con la música, ¿no? La música urbana, esto del psicólogo del perreo llama la atención. Así es. Pues. ¿Por qué el psicólogo del perreo? Se preguntará en sus casas. Justamente yo cuando ya estudiaba psicología, amigo, Nacho, ya hacía música, partí haciendo música en las micro. Probablemente cuando yo era más chico alguno de ustedes o alguna de ustedes me vio tocando charango en el metro. Y así partí, luego canté con Algo Bueno para el Corazón, que fue una banda, y el reggaetón siempre me acompañó desde la adolescencia. Entonces ahora a esta edad, a los 33 años como psicólogo, integro eso, siento que hay que aportar en la salud mental desde la cultura urbana, porque muchos niños y adolescentes escuchan. Entonces voy por ahí, por eso el psicólogo del perreo. Mira, perfecto, el psicólogo del perreo, que atención, tiene también mucho que contarnos el día de hoy. Tenemos también algunos implementos que vamos a utilizar el día de hoy, pero también destacar que Cristóbal ha escrito 2 libros ya, pero están muy interesantes. Y ojo, porque es para autodescubrirse, para saber quiénes somos, una guía también que nos puede ayudar aquí, Cristóbal. Vamos a hablar primero de tus libros, porque bueno, es muy interesante esto. Gracias. Bueno, estábamos en pandemia y de repente me llega un mensaje. Me habla la editorial Tere Ideas, que quizás probablemente muchas personas que gustan del contenido de educación emocional y espiritual conocen a Tere Ideas. Y ellos ya habían trabajado un libro, ellas, perdón, porque son mujeres quienes lo llevan, este movimiento femenino que viene como a trabajar esta contención, habían trabajado junto a la colega Carmen Moraga un libro para niñas, Bienvenida a mi Luna, que igual lo aprovecho de promocionar igual, porque es para niñas. Y faltaba el para hombre. Entonces me contactaron, me evaluaron así como yo escribía, y en este libro justamente las personas pueden encontrar un acompañamiento doble, que ahí podemos ver que hay 2 cositas, ¿cierto? Ya. Libro tapadura es para los jóvenes. Perfecto. Este adentro viene con un índice en donde podemos encontrar temáticas como qué es la adolescencia, cómo se vive. La propuesta de una adolescencia, no sé si a ti en algún momento te lo compartieron como si fuera un puente. No sé si te acuerdas del Rey León. Algo, sí. ¿Te acuerdas cuando el Rey León va caminando con Pumba y Timón? Uh-huh. Y van Hakuna Matata, ¿cierto? En esta una forma de ser. Este libro, Guara, que sale con un calzoncillo, es para cómo yo, desde mi conocimiento de la sexualidad, más allá de lo que es sexual netamente, ¿no?, sino que la sexualidad como afectividad, yo me puedo ir construyendo. ¿Quién soy? En diversidad, porque el Rey León no va con el más leones, ¿cierto? Se está construyendo con un ser chiquitito y un jabalí. Así es. Entonces, es la aceptación de que podemos en este camino, en este puente, ir con personas diferentes. Y eso muchas veces es la adolescencia. En hombres, más allá de que estudiemos o hayamos estudiado en colegios de varones o mixtos, que era lo que sea, esa pregunta siempre era importante, ¿colegio de hombre o mixto? Bueno, más allá de eso, más allá del colegio en el que esté tu hijo varón o tu hijo trans que quiere saber sobre masculinidades, que también hay que abrirnos a esa posibilidad en nuestras cabezas, este libro acompaña eso, que es la adolescencia, quién soy, cuál es mi orientación sexual, qué es la identidad sexual, qué es la espermarquia, que es la primera eyaculación. Muchas veces, no sé si te ha pasado, Nacho, que se habla más, bueno, costó que se hablara, ¿no? Pero se hablaba de la menstruación. Así es. En niñas. Y se prepara a las niñas en relación a la menstruación. Pero siempre, cuando he hecho círculos de hombres, pregunté alguna vez, ¿qué pasa con su experiencia de espermarquia? Cuando la primera vez que eyacularon. Tema poco hablado. Entonces muchos niños, aún ahora, adolescentes también que he atendido, atiendo adolescentes igual, no, nunca me han hablado de esto. Nunca me lo hablaron cuando ya me pasó, nunca me lo hablaron. Hablemoslo más. Acá proponemos en el libro también cómo enfrentar esos temas con el foco en la responsabilización. ¿Qué quiere decir eso? Si el niño empezó a masturbarse, algo común en la adolescencia, o en algunos niños más pequeños también, ojo con eso, este libro te ayuda a decir, a darle el poder de la responsabilidad de la madurez. Por ejemplo, si ya estás tocándote, estás masturbándote y necesitas explorarte, si te vas a manchar, tú puedes hacerte responsable de tus sábanas, por ejemplo.
responsabilidad ante todo también. Son temas también que no son hablados, Cristóbal. Son temas que también, a lo mejor como se le dice todavía, un tema tabú. Y que aquí Cristóbal también nos ayuda en los libros que nos traen, además de un apoyo a los padres. Porque este libro es en dos partes. Exacto, el segundo libro que viene, para que ustedes también lo comprendan así, es de apoyo para los papás, con preguntas frecuentes que salen en consulta terapéutica psicológica, uh-huh. Tanto de la colega, en contexto siendo mujer psicóloga, y en mi caso también cuando trabajé en colegios, viendo muchas temáticas en relación a la familia y cómo se vive esto de la adolescencia, las depresiones, los cortes, que se llama cutting, también, ojo con eso, también asesorar, ver la relación que se tiene con la depresión, con la atención que necesitan los jóvenes. Todos necesitamos atención. Exacto. Y la salud mental, me atrevo a decir que ahora está tomando más fuerza post pandemia, en relación a que antes se tomaba como solo, a ver, se obviaba como si fuera muy distinta a la salud dental. Y la salud dental es tan importante como la mental. Exacto. Puedes tener caries en tus emociones, en tus pensamientos. Mira. Aunque, y lo acuático, mira, no se ve. Tú no ves los trastornos mentales o las afecciones a nivel del ánimo. Mucha gente también, es brígido esto que vamos a decir, mira, muchos jóvenes andan con máscara, y muchos adultos también. Entonces lo importante es ver, de brindar esos espacios de salud mental como espacios de derecho, para poder hablar sobre qué es la libertad, cómo me quiero construir. Por eso hago estas cosas. Importante, Cristóbal, también hablar de estos temas, ¿verdad? Que, un tema que hoy en día 2023 es difícil hablarlo aún, pero hacer la invitación a los padres que puedan conversar, es por eso que también tenemos estos temas también aquí en la previa, relacionado también con la música, pero también con autoconocernos, descubrirse y también aprender de nuestros hijos muchas veces, que hoy en día también aún hay miedo a preguntar a nuestros hijos, ¿qué sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas apoyo? ¿Te puedo ayudar en algo? Muchas veces no pasa. La casa chilena hoy en día no pasa y dejan desapercibido qué es lo que estamos sintiendo, o simplemente se ve como también la salud mental, como bien lo dices tú, como algo, no es necesario, pero como los dientes también, y lo hiciste pero increíble en ese sentido, es lo mismo, uno no ve las caries y en este caso en lo mental nos vemos también lo que nos está pasando detrás, o simplemente lo dejamos pasar hasta que llega un momento que ya te dicen, no, aquí hay que hacer un cambio. Y es súper importante, de verdad, hablar de estos temas, Cristóbal. De verdad que se agradece muchísimo que estés acá con nosotros el día de hoy conversando, porque es necesario. Hay que hablar de estos temas y hay que hablarlos sin miedo. Exacto. Y creo que aunque tengamos miedo, siguiendo tu línea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Muchas cosas, muchas veces nos va a dar miedo y nuestra valentía, nuestro coraje, igual recordando al perro, al coraje, el perro cobarde, él iba aunque tuviera miedo. Exacto. Igual que Scooby-Doo. Entonces, si tú eres papá, mamá o cuidadora, criadora, aunque tengas miedo de hablarle, quizás tienes miedo de que tu hijo es distinto. Y puede que sea distinto porque es súper genio en algo. Anda con miedo. Mira. Ese sería mi mensaje hoy día. Ándale, aunque tengáis miedo, sé coraje el perro cobarde. Sé Scooby-Doo con Chucky a la vez. Eso. A los más antiguos, porque ese era más vieja escuela, ¿no? Exacto. Oye, pero increíble. Y tenemos un segundo libro ya, que este también está muy interesante. Atención, porque me gustó mucho. También aquí hay una parte de más didáctica, más lúdica. Más lúdica. Atención. Y este libro, ¿cómo se llama, Cristóbal? Ya. El segundo libro que salió el año siguiente, con este ya no fue bacán y salió el 2020. 2021. Segundo año de pandemia. ¿Usted cree que yo estaba llorando, lamentándome? No, teníamos que crear. Mira. Teníamos que crear y se dio esta oportunidad y me puse muy creativo en las noches de pandemia. Cuando no atendía a personas, esto fue lo que se creó. Y la magia de ser hombre viene de acá primero. El libro acompaña cartas. Son 23 cartas que vienen en esta bolsita, en donde nos preguntamos con la editorial, hay muchos oráculos para mujeres. El oráculo de la madre tierra, el oráculo de las diosas, y los hombres, ya igual, parece que hay una necesidad de que viene no solo de nosotros, que no la reconocemos, sino que de las mismas mujeres, de decir, trabájense. Mira. Hay una autora que se llama Jean Chinoda Bolén, que hizo dos libros, uno que se llama Los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer, que sirve de referencia
bibliográfica para este libro, y ella decía, en los años 60 hacía círculos de mujeres y decía: una vez más estoy aquí yo siendo una mujer haciendo el trabajo de los hombres. ¡Oh! Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, ya basta, hagamos algo, aportemos, si voy a estar vivo, hagamos algún mínimo aporte a la humanidad. Y mi aporte creativo fue en esto también. Y dije, Carl Jung, o Carl Jung, como se le podamos decir, ¿cierto? Con J. Jung, él fue discípulo de Freud, psicoanálisis en la psicología, que principalmente se enfocaban en el inconsciente. O sea, acá, mi gente, la parte que no vemos, la nuca, nosotros tenemos ojos para atrás. El inconsciente, las cosas que no vemos, que no sabemos por qué pasan. El inconsciente. La parte de abajo del iceberg. Entonces Carl Jung decía que todos en nuestro inconsciente tenemos ciertos personajes que habitamos, que son base. Y él dijo 12. Y creó 12. Dentro de esos, por ejemplo, está el bufón, que es una de las primeras cartas y que ahora está muy de moda con el stand-up comedy y todo lo que hace Felipe Abello, Claudio Michau, etc., ¿no? Este arquetipo es el bufón antiguo de la época medieval. Ajá. Que se relacionaba con el rey, ¿cierto? El rey. Nacho, otro arquetipo, el rey. Entonces, ¿qué pasa, mi gente? Estos personajes que están adentro de nuestro inconsciente colectivo, así se le denomina, dialogan, son dinámicos, no están así como, oh, solo seré un bufón, sino que además, ¿cómo se relaciona el bufón con el rey? Lo voy a dejar así como en relación, mira. A ver, acá hay otra carta. ¿Cómo yo me relaciono con el bufón? ¿Cómo yo me relaciono con el rey? ¿Cómo se relacionan mi bufón y mi rey dentro de mí? ¿Mi rey es un abusador, autoritario, cuando yo tengo que ser líder, cuando yo estoy en la casa, yo mando, nadie me pasa a llevar? ¿O soy un rey parsimonioso, compasivo, conmigo mismo me trato bien, cuido mi territorio, hago mi aseo con amor o hago mi aseo enojado? ¿Cachai? Y esto implica en la relación con el humor, pues, pero hay personas y hombres en particular que se relacionan con su humor de manera muy violenta. Uh-huh. Y acá es donde el libro empieza a tener sentido también las cartas. Perfecto. Todas las cartas, cada una de estas, Nacho, uh-huh, tienen la posibilidad y salen descritas en el libro de manera viciosa, o sea, usted no lo haga, o si está haciéndolo, por ejemplo, siendo un bufón que pasa a llevar a la gente, le tira tallas inadecuadas, ocupas el lenguaje pasivo-agresivo con tu pareja, no está bien, amigo, no está bien, amiga, eso, sal de ahí, sal de ahí, huye, corre, run. Entonces, también eso nos invita a ponernos límites, ¿cachai? ¿Cómo me relaciono con mi humor? ¿Cómo me relaciono con mi soberanía? ¿Cómo me relaciono con mi sabiduría? ¿O soy soberbio? Imagínate yo llegar acá si todo hace de todo. No, soy súper necio igual. Soy tan necio como tú que estás ahí detrás de la pantalla. Mira. Todos tenemos una necedad. No sé si te hace sentido a ti que la sabiduría sin necedad es como soberbia, ¿no? Exacto. Entonces, el niño. Este abuelito que ven acá, yo por lo general, cuando he visto un sabio abuelito, tiene muchas cuotas de sensibilidad y ternura. ¿Cierto? Como sí, si se reencontrara con su niño. Sí. Entonces ahí se nota el trabajo de un sabio integrado. Wow. Oye, identificando, Cristóbal, las distintas emociones que uno vive, también las distintas formas también. Por ejemplo, mira, voy a dar algunos nombres: el cuidador, el soltero, el amante, el proveedor. O sea, hay distintas formas de ponerse en situaciones. Por ejemplo, mira, el amigo, explorador, el afortunado, que también hay mago, artista, héroe, el correcto también. El correcto. ¿Sabes qué? Perdón, voy pasando y me siento identificado con muchos. Lo potente es que eso pasa en terapia. Hay una. Y me siento identificado con muchos. Observa cómo lo dijiste. Ajá. Me identifico. Hay algo de lo que soy, del ego, de mi personalidad, ajá, que se identifica con estas facetas, caretas, pongámonos, máscaras. Hay algunas que van a habitar más en ti que otras. Por ejemplo, no sé, puedes que seas súper juguetón, ajá, o que tú, no sé, formas parte de una agrupación de cuidado de animales, ajá, y eres el compasivo. Y en ti está así como súper fuerte esa máscara. Pero, ¿qué pasa a veces? Lo que yo invito a la gente a que vea en terapia, que vea en espacios de psicoterapia o de autorreflexión. Si yo soy súper cuidador, compasivo, ¿cuánto le doy a, no sé, a mi bufón o mi humor? Quizás eso está descuidado. Mira. Es como para que tú panees. Hay que trabajar todo eso. Si quieres. Si quiero. Depende de tu libertad.
Porque, ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué será la libertad para la gente? Por lo menos para mí es sentir lo que yo, o sea, transmitir a lo mejor lo que yo estoy sintiendo y sentirme a gusto con eso, puede ser. Eso para mí es una libertad. Uh-huh. ¿Sí? Y es importante definir la libertad. Por eso esto va como encuadrando tu libertad, que en el fondo es la expresión auténtica de tu ser sin que pase a llevar a otro, ¿cierto? Ajá. Como que en simple la libertad expresa el deseo, la relación que tú deseas expresar. ¿Cuánta gente hay reprimida viviendo trabajos que no quieren? Hay mucha gente que va a terapia y llega, yo no quería ser arquitecto, yo quería ser músico. Ah, y se empiezan a abrir cositas de, en relación a, tú dijiste algo muy esencial, la libertad se vincula con la autenticidad. Entonces, acá estas cartas no son una propuesta para enredarnos, ¿cachai? Sino que para que tú puedas encontrar de qué manera, como hombre o como mujer, te relacionas auténticamente con esto. ¿Cuánto yo quiero ser cuidador o estoy atrapado y estoy cuidando a alguien y no quiero cuidarlo? Mira, preguntarse así auténticamente. Y eso cuesta igual. Cuesta mucho también identificar y también aceptar lo que uno está viviendo. A lo mejor puede que a lo mejor tengas un rol que a lo mejor puede ser el correcto, el equivocado. Y todo en este libro de la magia de ser hombre, que sirve para hombres, mujeres, para todas, todos, todes, puede servir este libro. Puede servir, ¿sí? Porque al igual como lo decía Yanchi Nova Bolén, Nacho, ella hizo el libro para hombres y mujeres con dioses, deidades griegas. Entonces, las diosas de cada mujer, y escribí ahí, estas diosas, Afrodita, Atenea, etcétera, todas las de Grecia, también pueden ser consideradas en el lado femenino del hombre. Porque hombre o mujer tiene aspecto masculino y femenino. ¡Guau! ¡Wow! ¡Sí! ¿Cachai? ¿Y cuál es la diferencia? En que se manifiesta en distinta medida. Hay algunos, como lo ven en Oriente, ¿no? Yang y Yin, Yin Yang. El Yin es más sutil y el Yang es más fuerte, energía masculina. ¿Cuánto tú dosificas? ¿Eres consciente de cómo se manifiesta? ¿Te cuesta? ¿Lo has trabajado? ¿Lo has intentado trabajar? Quizás no, quizás no encontraste a la persona porque no se hablan estas cosas. Porque gran parte de ese conocimiento viene de Oriente, el Yin Yang, por ejemplo. Pero ahora estamos en un tiempo en donde, gracias a la tecnología, estamos pudiendo como integrar esta interculturalidad y nutrirnos de aspectos antiguos, recuperarlos. Y bueno, esto es una de las formas. Ocupando oráculos, uno puede trabajar la intuición. Trabajando la personalidad, uno trabaja la psicología como una herramienta de liberación para que tú puedas ser más consciente de ti misma y te mismo. Entonces, si tú, por ejemplo, eres artista, que es lo que yo también les vine a compartir hoy al programa, si tú eres artista, puedes reconocer que el artista es dramático. Pregúntense en sus familias, la niña o niño, adolescente, da igual el género, si es hombre o mujer, es dramático. Necesita del todo ser o no ser. Y ahí el dilema. Shakespeare. Y si no tienen de eso, ¿de dónde sale su poesía? ¿De dónde sale su profundidad? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que se manifiesta en una persona, ¡oh, si mi hijo es bien artista, es bien dramático para la cuestión! Lo aprendo a reconocer y podemos tener también relaciones más como de, te veo, veo lo que está en ti, eres mucho más artista que tu hermana, que tu hermana es más sanadora quizás, o más sanador, es más es un mago, hace masajitos. Por ejemplo, en mi familia, yo cuando nos reuníamos, me recuerdo de que yo le hacía masaje a mi abuela, nos hacíamos masaje. Y era parte de lo que yo podía entregar, de como mi mago, era en vez de pegarle a estar pegándole a otro hombre, cosa que siempre encontré ridícula, pero acá en respeto a quien le guste pegar, yo decidí ocupar mis manos para masajear a mi familia con cariño. Ahí está. ¿Cachai? Wow. Y así podemos pasar por cada una de estas 23 cartas en donde tú te puedes reconocer o desconocer también, decir, oye, ¿sabes que no tengo eso desarrollado? Mira, oye, pero increíble, así como que en este momento yo creo que estamos todos así como, wow, estamos todos así, de hecho, todo el equipo está así, así. Oye, nos acompaña el psicólogo del perreo aquí en la pedida, Cristóbal Paya, oye, y nos vamos a hacer una invitación, porque atención, Cristóbal nos tiene una tremenda sorpresa, vamos a hablar de tu música, pero también yo quiero que invitemos a la gente a que te pueda seguir en redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Feliz les invito. Salgo en redes sociales como Cristóbal Paya CL en Instagram y también en TikTok, Cristóbal Paya. Ahí está mi,
mi página la pueden ver. Ajá. Cristóbal Paya CL. Perfecto. Subo contenido de masculinidades, de salud mental y de neurodivergencias. Genial. En particular me considero una persona súper sensible, integro los círculos de hombres en mi trabajo hace más de 10 años, trabajamos con los mismos libros que ya les mostré en ese trabajo y también hago música, hago reggaetón y afrobeats. Mira. Y hoy día les vine a compartir algo de mi música igual acá. Perfecto. Para que perriemos con un tema nuevo que se llama Piel a Piel. Piel a Piel, cuéntame un poquito, Cristóbal, ¿cuál es el foco de tus letras también que nos trae aquí el psicólogo del perreo? ¿Cuál es el fondo? El foco de mis letras es principalmente relaciones saludables. Me he dado cuenta de que el reggaetón en sí es una propuesta de cómo me relaciono con la carnalidad. Ajá. Con lo mundano, con el diablito, diablita que todos tenemos dentro. Y desde la psicología me di cuenta que existía la espiritualidad esencial. Por lo menos para mí, para vivir, reconocerme como alguien espiritual viviendo una experiencia humana es esencial. Y muchos artistas, más allá de eso, Alicia Keys, que la fui a ver hace poco. ¡Mira! Y yo estoy seguro que lo tiene claro. Alicia Keys sabe, tiene una potencia espiritual potente. Pero Alicia Keys igual mueve las caderas en el escenario. Y esa mundanidad es necesario, integrar tanto lo celestial como lo mundano. Entonces por eso siento que el reggaetón, si lo ocupamos para poder entrar en calor, pero tenemos letras con conciencia, puede ser una excelente meditación. Esa es mi propuesta como psicólogo del perreo, proponer letras que sean ricas igual, pegadas. Hago música desde los 16, 17 años, entonces igual no es que, oh, se me ocurrió, no. Yo partí bailando reggaetón. Yo cuando tenía 15 años ganaba concursos bailando reggaetón. Entonces, la alianza, lo ganaba igual ahí. Iba ahí, develación, confesión. Yo fui Pokémon, ganaba concursos bailando. ¿En serio? Sí. Sí. Entonces, ayer hablábamos de los Pokémon acá, recordando el Fotolog y todo. ¿A dónde iban ahí? El martillo. Saludo a Camazú. Yo era de Bar Urbano, soy de San Miguel, entonces Bar Urbano fue un clásico. Ay. Sí, así que le mando mucho saludo a la Bar gente. Bar Urbano, el director me dice, también lo conoces, si es que fueron al mismo, en Gran Avenida. Gran Avenida. Joe Willy Randy sonaba alto. Joe Willy Randy. Ahí, se encontraban a lo mejor en alguna carrera. Alexis y Fido, señor. Oye, pero todo pasando en esa época. Y atención, porque el psicólogo del perreo lo vamos a presentar aquí en la previa. ¿Cuál es el temita del día de hoy? Se llama Piel a Piel, un estreno nuevo, junto a Facustic e Italo Tromo, dos productores chilenos. Y esta semana se estrena. Hoy día lo estreno en vivo, tocándolo en vivo. Y bueno, acá lo traje para el programa con mucho gusto. Te doy un par de segundos para que te prepares. Yo mientras tanto invito aquí a la gente. Venga por acá, mi querido Alessín, porque atención, se presenta acá en, tenemos que decirlo, la previa, en este tremendo programa que hemos tenido el día de hoy, Cristóbal Paya, el psicólogo del perreo. Nuestra historia fue espectacular, con altos y bajos pero suculenta. Me gusta demasiado tu vibra lenta. Y vamos al 100, entérate que solo tú me gustas. De piel a piel te luce bien, te pegas y disfrutamos. Le caigo bien, caile, dime yo le caigo al baile. De piel a piel, tu sabor queda en el aire. Le caigo bien, caile. Dime yo le caigo al baile. De piel a piel, tu sabor queda en el aire. Ey, psicólogo el perreo, Cristóbal Paya, Italo Tromo, Facusti. Ay mami, cómo cuidas el amor. Nos vamos pa' Argentina, Brasil y Ecuador. Me abriste las persianas. Pa' mi planta de interior desempañé la vista y no viene este balcón, yeah. Persecuciones en el mundo hay suficientes. Es necesario que reguemos nuestra mente. Le canto el amor prohibido de nuestra gente. En serio creo en un mundo diferente. Que no reprimas lo que sientes, solo expresalo. Que lo deseo, vamos a valorarlo. Que si te quieres quedar, podemos bailar.
amo, silence, kila, kila. Traemos lo que nos sirve, magia de la vida. Piensa si me activa, eres como sativa en la noche y el día. Le caigo bien, caile, dime yo le caigo al baile. De piel a piel, tu sabor queda en el aire. Le caigo bien, caile, dime yo le caigo al baile. De piel a piel, tu sabor queda en el aire. ¡Wow! Cristóbal Falla, el psicólogo del perreo. ¡Wow! ¡Tremendo! Oye, pero qué tremendo talento. De verdad que yo creo que de la psicología, la psicología, hay un pequeño ahí puente, como lo estábamos conversando ahí, que traspasa. Y qué tremendo, de verdad. La música está increíble. Se nota que tuvo harto perreo ahí en la adolescencia. Se nota. Oye, ¿qué tal? ¿Dónde podemos encontrarte? En redes sociales ya lo vimos, en plataformas digitales. Plataformas digitales, estoy en Spotify, estoy en YouTube. La próxima semana van a poder, vayan a visitar el canal de YouTube y vean todos los videos. Esa es la invitación, se hacen con mucho amor, con mucho sentido al hacer videos. Me gusta mucho participar en el guión. Y ocupo como referencia a uno de los grandes en Chile, Alejandro Jodorowsky. Le mando saludos, es para mí un referente a nivel de cine y psicología. Él es un psicólogo bien loco, igual. Para mí es referente, hace cine, pero fino. Y cuando hago videoclips, le trato de poner un poco de su sentido psicoanalítico, ¿no? Lo que hablamos con él. Ajá. Así que síganme en Spotify, en YouTube, en Deezer, iTunes. Pongan Cristóbal Paya y va a salir. Eso, Cristóbal, aquí en la previa. Gracias por venir. Buenísimo, gracias a ti por venir. Y nos vamos al contenido musical. Pero quiero que tú en esta misma cámara lo presentes, que nos digas quién eres. Invita a la gente nuevamente a las redes sociales, todo eso y mucho más. Y nos presentas tu video aquí en la previa. Muy bien, gente. Soy Cristóbal Paya, el psicólogo del perreo, y te invito a escuchar Piel a Piel aquí en la previa. Ya lo sabes. Dime, yo le caigo al baile. De piel a piel, tu sabor queda en el aire.